manzanita para que usted me muerda. Pero para eso tiene que quedarse ahí. ¿Y cómo está mi gente? Bueno, nuestra primera invitada es Magali. Y es un caso muy serio. Ella está diciendo, perdóname y cásate. Cuéntanos, Magali. Bueno, doctora, yo le vengo hacia donde está usted, bueno, para ver qué ayuda me da usted, porque me ha pasado algo muy grande con mi hija. Pues mi hija ya está, llevaba 2 años con su novio, el cual ella ya tenía todos los preparativos, ¿ves?, para casarse. Y bueno, ya todo estaba en planes de boda, de su matrimonio. Y un buen día salgo yo, hace como 2 meses de esto, del trabajo temprano, y me encuentro con ella en plena calle, mateándose con otro muchacho. ¿Mateándose qué es? Besándose, apretándose. Comiéndose a besos. Metiendo mano, dicen en mi país. Rechupeteándose todo ahí con como una prostituta en el medio de la calle, frente por frente a mi misma casa. Fajándose. Y entonces pues yo cojo y me bajo inmediatamente de mi carro y le voy donde está ella, pero que ella me sale huyendo y se monta en el carro con el muchacho. Y se me va huyendo. Y yo empecé a decirle, descarada, tú eres una descarada, porque tú no debes hacerle eso, porque yo soy tu mamá, porque yo lo que quiero es lo mejor para ti. Bueno, pero se me va huyendo. Y yo le caigo y le caigo y le caigo atrás. Y ¿en el carro? En el carro. Y no la puedo alcanzar, porque ellos toman una velocidad bien fuerte. Y yo, bueno, se me perdieron. Y regreso para la casa. Bueno, como a las 2 horas, me llama ella, 2 horas y pico, 3, y me dice, mami, tuve un accidente. Ay. Yo me volví como loca, yo no hallaba ni qué hacer, ni dónde meterme, porque aquello para mí fue terrible. Lo único que hacía era llorar y llorar. Le decía, pero dime, ¿tú estás bien? ¿Qué te pasó? No te preocupes por mí, mami, a mí no me pasó nada. A quien le pasó fue al muchacho que andaba con ella. Entonces, bueno, ahí, que no te voy a perdonar, porque tú eres la única culpable, tú eres una descarada, tú fuiste la que tuviste la culpa que yo hubiese tenido ese accidente, porque tú me querías obligar, ve, a casarme con ese muchacho. Yo no amaba a José, yo el que amaba era este, pero en realidad ella pues nunca me dijo la verdad a mí, ni yo se sabía que ella se estaba viendo con este muchacho, cuyo muchacho ella había conocido, había un tiempo atrás, pues, estudió con ella en la escuela, ve, pero no sabía que mantenía relaciones. Y yo quería que ella se casara con el novio, con José, con el que ella estaba preparando todo su matrimonio, porque, bueno, era un muchacho bueno, un muchacho de buena familia, estudiaba. ¿Y si usted hubiera sabido que ella amaba al otro, usted la hubiera obligado a casarse con José? Bueno, yo que todas las madres quieren para los hijos lo mejor, ¿ve? Y este muchacho era un buen muchacho, su papá le dejó un negocio que murió de un infarto, donde era un pequeño negocio donde ella iba a tener, bueno, pues iba a tener sus puertas abiertas, ¿ve? Tranquilidad. ¿Qué pasó en el accidente? El chico falleció. El muchacho no iba protegido por el cinturón y al impacto se impactaron contra un árbol. Ese dio un golpe muy grande en la columna y quedó inválido. Cuyo muchacho, pues, está, no puede caminar. Dios. Ella no le pasó nada, pero él, bueno, sí. Bueno, ¿y el novio de su hija se enteró alguna vez que ella estaba poniéndole el cuerno con el chico que se accidentó? Ese es el problema, que ella me odia más también, porque yo inmediatamente me comunico con él por teléfono. Ah. Y le hice saber a él que ella se estaba besándose con otro muchacho. Pero perdone, pero usted hizo eso antes del accidente. Antes del accidente. Ya. Y la realidad, lo que estamos viviendo ahora, ¿con quién está su hija? ¿Qué está pasando? Bueno, mi hija dice que ella va a seguir manteniendo la relación con el muchacho que tuvo el accidente. Uh-huh. Porque ella no lo va a abandonar, porque es al que realmente ella ama. Y no lo va a dejar en esas condiciones así. Pero yo no estoy acá, de acuerdo. Señora, hay una cosa, ¿no? Usted nunca está de acuerdo con nada y con cosas que usted no se puede meter. Exacto. Porque ¿cómo usted se atreve a llamar al novio y decirle que la hija se estaba besando con otro? Es una cuestión que tenía que hacerla su hija. ¿De lealtad? ¿Por qué usted hizo eso? Porque es una descarada. Porque ¿cómo ella va a hacer frente por frente a mi casa? Si yo no le enseñé eso, yo no la eduqué a ella eso. Bueno, sí. Lo está haciendo ella por sinvergüenza y descarada que es. Pues mire, bueno, por pensar como ella, piensa lo que causó. Pero usted trascendía cantidad. Vamos a oír, para no decirle metiche, vamos a oír a la hija. Milagros pasa por aquí. Cuéntanos, Milagro, ¿cómo tú ves esta historia? Mira, doctora, yo estoy bien indignada con mi madre, porque ella fue la causante y la culpable
de todo este accidente. No, y no de todo fui, lo que había pasado. Yo no fui la causante. Sí, fuiste la causante. Fuiste la causante de todo esto. Porque ese muchacho está en el hospital, está al borde de la muerte, inválido, sin caminar, por tu culpa. Esa culpa la tuviste tú por no ser sincera y portarte como una prostituta, como te portaste. ¿Una prostituta? Sí, una prostituta. ¡Mami! Frente a tu casa, donde te estabas casando, donde le faltaban solo días para casarte, venir ahí a matearte con otro muchacho sin saberlo. ¿Por qué no fuiste sincera? ¿Por qué no lo dijiste? O sea, tú sabes muy bien que yo no estaba... Yo no estaba segura de mi sentimiento con José. Yo quiero oír a su hija, porque ya usted habló, déjeme oírla. Tú sabes que yo no estaba segura de mi sentimiento por José. Tú siempre me inculcaste. ¿Tú hablaste con tu mamá de esto que estabas viviendo, de tu doble vida? No, mi madre no sabía nada. Entonces, ¿por qué la responsabilizas de actos que tú cometes? No. Una cosa es lo que uno supone y otra cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace. Uh-huh. ¿Tú qué estabas haciendo? Yo estaba engañando a José. Ah. Uh-huh. ¿Qué no tenías que haber hecho tú? Haberme seguido atrás. Claro, claro. Que tenía que haber esperado que llegara a la casa y hablara con él y le di tu explicación de lo que estaba pasando. Tranquila, o sea, tu mamá no tenía que haberte perseguido y tú tenías que haberte estado besando con otro hombre. No, eso está mal hecho, perfecto. Entonces vamos a repartirnos un poquitico de responsabilidad. Pero tampoco una madre se pone al ver a su hija besándose en la puerta, que tampoco es un acto tan impúdico, ponerse a gritarle descarada y todo eso a una hija. Eso no es una actitud de una madre. En ningún lugar del mundo. Pero peor aún. Peor aún, la persigue en el carro, los obliga a correr, porque si usted está persiguiendo a una gente y la gente está nerviosa, sale corriendo. Uh-huh. Y no conforme con eso, llega a la casa y llama al novio. Exactamente. Y le cuenta lo que está pasando. Claro, doctora, pero es que ellos no se accidentaron por la llamada que ella le hizo al novio. Estamos hablando de cosas muy diferentes aquí. No. Yo estoy de acuerdo con que nadie es responsable de un accidente. El culpable de un accidente no es nadie, porque ellos también al asustarse corrieron y pudieron haber dicho no, nosotros no somos ladrones, no, pero es que podemos pararnos, pero la actitud de ella no es de un adulto. Claro que no, doctor. Es de una adulta ni de una madre. Pero ahora la otra no se las va a dar de santa, le va a echar la culpa a la mamá del accidente, cuando la que se han dado culpa. Mi mamá, sencillamente, mi mamá tenía que haber esperado por mí a que yo regresara y yo darle una explicación. Amiga, a ver, platícame qué sucedía en ese carro, porque una cosa es que tú vayas huyendo de algo y otra que tú aceleres, te escapes, tengas esa inconsciencia para tener un accidente. ¿Qué iba pasando? ¿Qué iban hablando ustedes en ese carro? Íbamos discutiendo de lo que había pasado, de que mi mamá nos había visto. Ah, ¿y por qué estaban discutiendo? Porque estaban porque haciendo yo algo. Yo sabía que eso estaba mal hecho. Yo sabía que eso estaba mal hecho. Ya me contestaste. Pero mi madre tenía que esperar. Por Dios. O sea, si yo quiero hacer algo, entonces si me gusta Paula, aquí lo voy a agarrar a besos porque me gusta, ¿no? Pero hazlo. Si te gusta, hazlo, ¿por qué no? Yo no tengo derecho a caerte atrás con un palo porque tú lo hiciste. Pero no grites, tú tienes derecho a hacer lo que te quieras. Tienen que gritar, milagros, a ver. Ella tenía que haberse quedado ahí. Espérate, cuando tú estabas haciendo algo tan normal, como dice Otaola, darse un beso, ¿qué iba a pasar unos días después? Después de ese beso, o sea, ¿qué era lo que iba a pasar en tu vida? ¿Para qué te estabas preparando? Yo me estaba preparando para una boda, tienes razón. ¿Con quién? ¿Con el que te estabas besando? No, con otro hombre. Gracias. Pero yo iba a sentarme a conversar con él y yo le iba a explicar de mis sentimientos y lo que me estaba pasando. La gente puede estar confundida. Exacto. Y ella ha dicho algo aquí que yo no sé porque ustedes no lo han oído. Que ella le había dicho a la mamá que no quería casarse y que estaba confusa en su sentimiento y la mamá la estaba presionando. Y no solo eso, la mamá viene y se sienta aquí y sigue diciendo que quiere que ella se case con un tipo que ella sabía que la muchacha no le gustaba. ¿Ok? Porque la muchacha lo está diciendo aquí. O sea, tampoco esta es una santa. Y señora, uno nunca se mete en los sentimientos de sus hijos y mucho menos en una decisión tan importante como casarse. Volvemos. Y estamos ante una situación muy delicada. Muchas veces los padres se creen que porque los hijos estuvieron en su pancita, ellos son dueños de la vida de sus hijos. Nuestros hijos vienen a través de nosotros hacia el mundo. Y usted nunca puede tomar una decisión de con quién su hijo se va a casar, de quién su hijo se va a enamorar, quién es que le conviene o no le conviene a su hijo. Usted puede saber que quizá esa persona no le conviene o que quizá la que le conviene es otra, pero su única función es decírselo a su hijo. Pero usted no lo puede obligar ni presionar algo tan serio como una boda, que es lo que ha hecho esta señora con esta muchacha.
La encontró besándose con otro. Ya ella le había dicho que estaba confusa, que no estaba segura de la boda, y ella la seguía empujando a que se casara con el tipo. Mi hija me dice eso, es suficiente para que yo cancele la boda. Ahí sí yo me meto y cancelo la boda. Tú no estás segura, tú no te casas. Señores, matrimonio es algo muy serio. La gente cree que eso es un juego o que es una conveniencia. Ahí es un muchacho bueno, tiene mucho dinero, heredó un cosa, y entonces le conviene a mi hija porque va a estar bien económicamente y emocionalmente. ¿Cómo va a estar? Acostándose con un hombre toda la noche que no ama. Pero es que estamos como locos. Es una obsesión con el dinero que nos tiene locos a todos. Esto es lo que está pasando. Ella nunca estuvo clara, y parece que no estaba clara porque estaba enamorada de otro. Hubo un accidente porque la mala vio besándose, le cayó atrás en el carro, el muchacho se asustó, aceleró, el muchacho está inválido, muriéndose, y todavía ella dice que debe casarse con el otro. ¿Qué pasa el papá de la niña por aquí? Don Mario, ¿cómo ve usted esta historia? Esta historia, doctora, yo estoy muy mal, porque nuestra hija pudo haber perdido la vida y hay un muchacho ahí inválido. Por capricho de mi esposa, que quiere seguir una cosa que no puede ser, de que nuestra hija siga y no está enamorada del muchacho este, pero, y entonces quiere por interés que nuestra hija se case con José. Pero tú estás consciente también, y tú lo sabías todo, y tuviste toda la plática para la boda. Ahora, después que está todo preparado, que están los trajes, que están las invitaciones, que está todo preparado, vas a venir y me vas a decir. Yo di la plata eso para la boda. Tú sabes que tú estás consciente. Que yo pude haber muerto en ese accidente. Pero, por favor, yo estaba consciente de que nuestra hija se iba a casar. Pero no, si, me caso, y punto, no me voy a casar. Pero si no tiene amor, si no tiene amor, no puede casarse. Porque nosotros como padres tenemos, ¿no?, que dar el ejemplo a nuestra hija. No puede casarse para ser muy feliz. ¿A usted le gusta tanto el dinero? ¿Por qué no se casa usted con José? Porque ella nunca me había dicho la verdad, ni sabía que estaba con otro muchacho. No, pero ya lo sabe. Si usted no se va a acostar con el marido de ella. Que yo lo conocía, 2 años de relaciones. Ese es el muchacho que te viene bien. Ese es el muchacho que va a ser un buen futuro para ti. Siempre, siempre, José. ¿Y por qué José, seguiste José con él? No, lo amo, no lo quiero. ¿Y no por qué me voy a casar con él? No puedo abandonar a la Luis. Estaba presionando, señora. Aceptó la boda. Usted no sabe lo que es. Lo duro para un hijo es decirle a un papá no. Los hijos siempre queremos complacer a nuestros padres. Claro. La mayoría de los hijos a veces hasta estudian lo que los padres quieren para complacerlo. La primera regla, usted nunca le dice a un hijo, tú tienes que estudiar esto, yo quiero que tú te gradúes de esto. ¿Qué más quisiera yo que mi hijo hubiera estudiado psicología? Sin embargo, mi hija estudió lo que yo más amo, cine. O sea, ella hizo lo que yo más amo. Y yo creía que ella iba a ser psicóloga, y yo dije, ay. Pero yo nunca le dije, usted tiene que ser psicóloga. Mami, ¿qué hago? Soy psicóloga. Lo que tú quieras, mi hija. Y usted todavía le está diciendo a su hija que ella tiene que casarse porque usted hizo una maldita invitación y compró un maldito vestido. Claro. Póngaselo, entonces. Dios mío. Milagros. Milagros. Tú tienes que perdonarme. Te quedas con tu vestido, te quedas con las invitaciones, y ya te dije que no hay Milagros, boda. ¿Qué va a pasar con tu actual pareja? ¿Qué va a pasar con el chico que está en una silla de ruedas? Yo voy a apoyarlo. Yo voy a estar al lado de él para que recupere y pueda caminar. Yo voy a estar al lado de él. ¿Él tiene esperanzas de poder volver a caminar? Sí. ¿Sí? Pero una de cara. Pero ¿Y por qué mantenías eso? ¿Qué tú tienes que llamar a nuestra hija de carada? Es estudiada. ¿Y por qué, reina, y por qué no pusiste, qué fue lo que no te obligó a poner ese orden en tu vida? De hacer a un lado a la persona con la que te ibas a casar y realmente que se enterara tu familia de a quién amabas. ¿Por qué? Sabe que ella no lo sabe, pero yo lo sé. Porque su mamá, con ese ser tan dominante, claro, nunca la ha dejado decidir por ella misma. Y eso es una destreza que hay que desarrollarle a los niños desde pequeños. Pero, doctora, entonces, porque no se aprende de un día a otro a tomar decisiones. Y entonces, si tú tienes una madre dominante, metiche y manipuladora, jamás vas a desarrollar esa destreza, porque te sientes desleal a la madre.
Por eso a los niños, aunque se pongan un tenis de un color y otra cosa de otro color, ay, qué lindo, mi amor, que ellos aprendan por sí solos a tomar decisiones. Señor, ¿y cómo ella dice que usted lo sabía? ¿Cuándo usted se enteró de eso? Mire, yo me entero de que ya mi hija no quería a José porque cuando mi esposa viene y me dice el caso, yo hablo con mi hija y mi hija me dice que no tiene amor por José, que no siente amor. Y ya yo le explico a mi esposa y ella quiere casar a nuestra hija con dinero y con negocio. ¿Pero usted se enteró de eso después del accidente? Claro. Ah, ok. Claro. Y yo apoyo a mi hija, porque yo no puedo permitir que mi hija se case sin amor. Tú lo sabías todo. Pero a ver, Mila. Tú lo sabías todo. Mila, yo lo sabía, ella te lo contaba todo. Yo, tú lo sabías yo todo. Yo sabía lo necesario. ¿Y por qué estaba dando la platita para la boda? Ay, que señores, se iba a hacer una boda. Dinero no lo es todo en la vida. Y José. Bien. ¿Y José qué dice? No, José quiere casarse con ella. Y es el yerno que yo quiero. ¿Y eres pobre o qué? Ah, el yerno que ella quiere. El yerno que yo quiero. Yo no porque sabía, oiga, señora, usted que se va a acotar con José, sí, y va a hacer chacachaca todas las noches. No, pero ese es el verdadero. Pues mire, le voy a dar un consejo. Coja todas las invitaciones, cómprese un pote de mermelada y cómaselas. Volvemos. Si usted quiere participar en el programa, llame al número que aparece en pantalla o escríbanos a la siguiente dirección. Seguimos aquí. Decía fuera de cámara, le estaba contando a los Archis, para que ustedes entiendan, estamos hablando de una madre sumamente dominante y manipuladora que siempre ha empujado a su hija a hacer lo que ella le da la gana. Por ende, le ha creado muchas confusiones, es lo que nosotros llamamos lealtades invisibles, porque ella no sabe, ella quiere serle leal a la mamá, pero siéndole leal a mamá, está siendo desleal a sí misma, porque ella no puede ser ella por complacer a su mamá, y eso es un crimen. Porque eso daña a un ser humano para siempre. Por eso que el respeto ajeno es la paz. Entonces, ¿qué pasa? Ella no se quería casar con un novio que la mamá le tenía metido por ojo, boca y nariz todos los hoyos del mundo. Y ella lo encontró besándose con el que de verdad ella estaba enamorada, le cayó atrás, la persiguió, se convirtió en un agente del FBI, al punto de que el muchacho chocó y ahora mismo está en una silla de ruedas. Inválido. Ella dice que no se va a casar, que se va a cuidar al muchacho que es el que ella quiere, pero la mamá insiste que se tiene que casar y ella está tan preocupada por el dinero que se gastó en la boda y el vestido y las invitaciones y todo eso, y en ningún momento ha pensado en su hija. El papá sí, el papá la apoya y dice que si ella no quiere ese hombre, no se puede casar con él. Uno nunca se casa solamente porque ame a alguien, porque esa no es suficiente razón. Recuerden, para que el amor funcione, amarse no es suficiente. Uh-huh. Pero uno nunca se casa si no está enamorado. Claro. Nunca, porque entonces que la cosa fracasa. Vamos a llamar al novio, que es todavía peor que la mamá porque le insiste en casarse. Ay, Dios. Que venga José por aquí. José, usted es una persona buena moza, me dicen que económicamente está bien. ¿Y por qué a usted le gusta recoger migajas en vez de comerse un pan? Mire, yo estoy aquí para que le hagan entender a Milagro que ese muchacho ha influido para destruir todo lo que nosotros hemos hecho en 2 años. Yo a ella la amo. Pero ella no te ama a ti. No, no es verdad. Nosotros hemos hecho viajes, hemos hecho de todo. Y ella me ha prometido muchas Óyeme, cosas. Óyeme, José. José, dime una cosa. Disculpe. Dime una cosa, José. Dime una cosa. ¿Desde cuándo tú eres capaz de leer las emociones que un ser humano siente? Porque si tú eres capaz de hacer eso, tú eres millonario. No, doctora. El problema es... Mire, José, ese anillo que ella tiene ahí... Ese anillo que ella tiene ahí, yo se lo regalé con mucho amor. Pero es que yo no estoy hablando de ella. Y ella me dio... Oye, ya yo veo... Oye, ya yo veo por qué tú te entiendes con la caja registradora de que está aquí. Porque tú estás hablando del anillo, de los viajes, y nosotros estamos hablando de sentimientos. Acuérdate lo que dice Antoine de Saint-Exupéry en el libro chiquito más grande del mundo, que se llama El Principito.
Lo esencial es invisible a los ojos. Las cosas más importantes del mundo no la podemos ver ni la podemos tocar, como el amor, los valores, la solidaridad y un gran etcétera. La amistad, la educación. Entonces, mi amor, ella ha dicho aquí que no te ama. Ella te dejó plantado para la fecha en que se iban a casar. Ella se estaba besando con otro hombre 2 días antes de la boda. ¿Qué más tú necesitas para entender que ella no te ama? Pero ya yo he hablado con José. José, por antes favor. De eso, o sea, antes de eso, ella no tenía eso. No, eso es que yo pero ya los ojos a José. Eso. Si no se casa ella contigo, me caso yo, se casa Paula. Mira, José, yo, Magali, entender, mi hija yo no quería saber, a Magali, a usted lo único que le importa es el dinero, la boda, las invitaciones, ¿o le preocupa algo más? No, a mí no me importa solo el dinero ni de eso. A mí me importa el beneficiar de ella de más adelante. Pero es que no va a ser feliz. Pero por el amor de Dios, mira, entiende. Tú tienes que entender. Es que tú tienes que entender. Por favor, tú tienes que entender que nuestra hija tiene que tener felicidad. Y sin amor, ya contestó la pregunta de Alex Otaola. Usted no solamente le preocupa el dinero, sino el bienestar. ¿De qué bienestar estamos exacto. hablando? El bienestar entonces. Que ella puede tener con José. Tú no puedes casar a nuestra hija por dinero ni por posición. ¿Estás de acuerdo con todo? Claro que estoy de acuerdo. ¿Cómo tú vas a querer casar a nuestra hija? Señora. ¿Con dinero? Okay. Si no es el dinero lo que le preocupa, entonces ¿de qué bienestar estamos hablando? ¿A usted le parece bienestar casarse con alguien que uno no ama? Lo que yo quiero, por favor, pero que es que me conteste. Ella siempre lo amó, 2 años. Pero ya no lo ama. Siempre dijo que lo amaba. No, siempre lo, ¿qué dijo usted? Siempre lo... Amó. Pasado. ¿Quién tiene la razón? Doctora, yo le doy la razón a la muchacha, que sea feliz y que vive el amor. ¿Y qué dice la princesa Paula? Doctora, no le doy la razón a nadie, no se la doy a la muchacha que quizás es la que más razón tiene. Número uno, porque ahora como no hay mucho tiempo, no quedó muy claro si se está yendo con el chico porque está en estas condiciones físicas y tiene lástima por él o porque realmente está enamorada. Y a la edad que ella tiene, una mujer hecha y derecha, que cuento de que me voy a casar por darle gusto a mi mamá, que era otra suerte también. ¿Y qué dice el bombón? Creo que nadie tiene la razón, doctora, y al principio estaba en contra de la madre, pero todo lo que usted ha dicho es cierto, y creo que en cierta forma, en el fondo, usted tiene la culpa porque no ha sabido ganarse el amor, el respeto y que su hija sea su amiga para que realmente le abra el corazón a usted. ¡Qué bueno! ¿Quién tendrá razón, la audiencia? Número uno, Magali. Número dos, Milagro. Magali es la mamá, Milagros es la hija. Y número tres, nadie. A votar. Número dos, Magali. Número 42, o sea, un 42%, Milagros. Y nadie, un 56%. Pues yo le voy a dar la razón a la hija. Óiganme bien por qué. Porque es muy difícil haber crecido al lado de esta cosa que se llama mamá. Y a pesar de haber tenido ese lastre en su vida, tener la valentía de hacer lo que ella está haciendo. Porque eso es un lastre. Es bien difícil superar una madre que lo único que ha hecho es manipularte, dominarte y quererte obligar a hacer lo que ella quiere. Es muy difícil porque ella no ha podido desarrollar las destrezas que tiene que desarrollar para decir esto es lo que yo quiero. Le han quitado su voz, su madre le ha quitado la voz. ¿Estamos claros? Entonces es muy joven. Si tuviera 40, 50 años quizá hubiera superado ya a la madre, pero es muy joven. Y lo que está haciendo es muy valiente y de una persona de verdad, de un corazón de oro. Porque está diciendo que se va a quedar a ayudar a ese muchacho hasta que camine. Y yo creo que es la responsabilidad que ella tiene que hacer para que la culpa toda la vida no la persiga. Señor, por favor, váyase a la farmacia, que aquí hay una cerca, y cómprese una tonelada de autoestima, de autorrespeto, de dignidad. Cuando a usted le dicen que no lo aman, más para adelante vive gente, en casa de concreto y hasta con vista, hermano.
Y mientras más... Mientras más usted ruegue y mientras más usted se arrastre y mientras más usted coma migajas, menos ella lo va a respetar y por ende, si no lo puede respetar y admirar, jamás lo va a poder amar. Nosotros no amamos a una gente que no respetamos. ¿Estamos claros? Por último, también quiero felicitar y pedir un gran aplauso para este hombre, que a pesar de ser hombre, no es analfabeto emocional, el padre de esta muchacha. Sus comentarios y síganos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, en estas direcciones. Seguimos aquí en Quién Tiene la Razón. Y tenemos un caso muy interesante, así que ponga atención. Nuestra invitada es Jessica y ella está diciendo, robar le da placer. Oh, ¿a quién le da placer robar, Jessica? Doctora, bienvenida. A mi hermana. Estamos teniendo problemas muy fuertes porque ya no sabemos qué hacer con ella. Ella aproximadamente hace 2 años nosotros venimos de Cuba. Entonces nosotros aproximadamente después de como a los 6 meses de estar aquí, ella cayó presa. Ella tiene 2 hijos de la edad de 6 años y de 5 años. Nosotros, cuando me llama mi cuñado, me dice de que él necesita $500 porque él tiene un problema legal y que me dejaba a los niños a cuidado mío, que él regresaba y él me explicaba cuál era el problema. Vengo yo y le presto los $500. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando yo le llamo al teléfono a mi hermana no contesta el teléfono, lo tiene apagado. Me empecé a preocupar. Cuando él regresa después de 4 horas, me explica que cuando él fue a sacar a mi hermana, que mi hermana había estado presa y que la razón por la que la habían cogido presa era porque ella estaba robando en una tienda. Entonces ya viene él, le dan horas a ella comunitarias para que ella entre a una escuela a servir horas comunitarias para poder pagar. ¿Y no le buscaron un psicólogo? No, pero después de eso... viene y ella va y cumple con las horas comunitarias y nosotros pensamos que ya el problema había quedado ahí. Oh, sí, claro. ¿Es la primera vez que ella roba en una tienda? No, después de eso, eso fue a los 6 meses más o menos después de haber llegado nosotros, después de eso ha caído 5 veces más presa. ¿Eh? Y le siguen dando trabajo comunitario. Y entonces, el problema ahora es de que ya yo estoy cansada de estarle prestando para las fianzas a mi cuñado, ya no sabemos qué hacer. Incluso el departamento de niños y familia fue a la casa de mi cuñado y le dijo de que le podían quitar la custodia de los niños por este motivo. Y nosotros estamos desesperados porque ya no entiende, ¿Eso se le desarrolló a ella aquí o en Cuba también robaba? En Cuba nosotros estábamos como se vive allá humildemente, pero ella no tenía ese problema. El problema fue cuando llegó aquí, que de 6 meses después ella supuestamente una amiga la llevó. Y supuestamente ella ahí fue donde ella agarró, no sé si... ¿Qué roba? A ver, pero la cleptomanía la desarrolla solamente en lugares en donde ella va o también en casas, en... No, por lo que yo tengo entendido, en las tiendas. Ella, mi cuñado, me empezó a comentar que ella aparecía con carteras, con zapatos, con cosas que él sabía que económicamente él no se lo puede dar. ¿Por qué se da la cleptomanía, doctora? Eso es un síntoma. Entonces, eso es una enfermedad. Entonces roba caro. Ella no se aparece con nada barato. Pero el problema no es lo más grave. Lo más grave fue que cuando mi cuñado fue a sacarla de cuando estaba presa, se dio cuenta, le dijeron a él que ella se disfraza cuando va a robar. Se ha disfrazado de enfermera, se ha disfrazado de policía, ay, se ha disfrazado del Salvation Army. Entonces, obviamente, la gente la ve que está disfrazada. Una persona que trabaja le tienen confianza. ¿Y de dónde saca los disfraces? ¿Se los roba también? Me imagino que se los roba. Entonces, tenemos las fotos de ella disfrazada. Ay. O sea, ay, a ver. No. Vamos a verla. ¿Y la última vez qué pasó? La última vez ella me llama por teléfono, que fue aproximadamente hace 3 meses, me llama por teléfono y me dice... Guardia de seguridad ahí. Que fuera, por favor, que era una emergencia, que fuera a recogerla a una tienda donde ella se había caído. Entonces yo me puse nerviosa, no sabía si ir o no ir, pero al final, como es mi hermana, me decidí, fui a la tienda. ¿Y cuál fue siendo mi sorpresa? Que cuando llego a la tienda, me encuentro, me dicen que mi hermana estaba ahí, que no había querido que se le llamara al rescue, que había pedido que viniera yo. Y cuando voy a recoger el pasillo, doctora, yo no podía reconocer a esa mujer porque estaba vestida de una ancianita.
Estaba, que era lo doble del peso de ella, y ella es gruesa igual que yo, y estaba de doble peso de todas las cosas que tenía robadas. Ah, sí, una producción. Y entonces, ¿qué pasó? Enfermera. Entonces, ¿qué pasó? Ay. Que yo tuve que agarrar y tuve que recogerla, que me costó trabajo recogerla, y ella me decía, Yolando, que por favor no llamara a la policía, porque la jueza le dijo que la próxima vez que ella cayera presa le iban a dar prisión. ¿Pero los jueces nunca la han mandado a que se atienda? La han mandado, estuvo hoy 21, estuvo la última vez, estuvo 30 días. Y le dijeron 30 días, ¿dónde? De 30 días presa, porque la cogieron 4 veces y 30 días después presa. Yo que te lo digo. Y entonces ya no sabemos qué hacer con ella, mi cuñado. Señora, está desesperado. Su hermana está enferma. Pero yo, ella no lo quiere reconocer, doctora. No, doctora, le decimos, pero enferma, un cleptómano viene aquí y se roba esta bola. Si se roba su zapato de $500, no es tan enferma. Vamos a llamarla. María, que venga por aquí. Aguanten las billeteras. Señora, no insulte a su hermana. Su hermana está enferma. Pero doctora, quiero ver si así por medio del televisor le da pena a ella, porque nosotros ya le hemos tratado de ayudar muchas veces y ya no hayamos de qué ustedes forma. Ustedes no han hecho lo que tienen que hacer, ni las autoridades tampoco. Ay, doctora, pero es que ya no puedo resistirme. Imagínese usted, yo en Cuba, ¿qué tenía en Cuba? Nada. Pero entonces, si allá en Cuba tú vivías igual y vivías bien, porque no, tómale un día. Perdóname, cariño, no justifiques. No, mira, no justifiques tu delincuencia con eso, porque yo viví en Cuba y no he venido a este país a robar nada. Vengo a trabajar y a ganarme la vida honradamente. Así mismo es. Humildemente, pero tú puedes tener las cosas que tú tenías, lo que tú puedas hacer. Pero mira, María. Mi marido es un tacaño. No. Fíjese que ni anillo de compromiso tengo. Un tacaño. Eso cuando yo veo todas esas cosas lindas, esos collares, esas carteras, él no me puede pagar eso, no me dan trabajo. María. Te tienes, porque claro que no te dan trabajo ahora por el récord que tienes, María, ahora de ladrona. ¿Quién te va a dar trabajo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú te excitas, te causa placer? Es una cosa que no, las veo y tengo que cogerla. A veces llego a la casa y tengo las cosas en el bolso y no me doy cuenta que cómo llegaron al bolso, ¿eh? Y es que es desde demasiado, pero ¿desde cuándo tienes conciencia de eso? Eso creo que me empezó cuando llegué aquí. Aparte, conocí una amiga. No. Tu hermana está diciendo que desde antes tú tienes estas actitudes. Sí, por una amiga que fue la que me empezó en esto. Y ya después ya salió, pero yo no puedo resistirlo, yo no puedo aguantar. Y cada vez se vuelve más grande, es una bola de nieve. Sí. Pero a ver, si yo te invito a mi casa, por ejemplo, y tú ves algo por ahí que te gusta, tú te lo llevas. No es que la cosa sea en almacenes únicamente. Bueno, no, casi siempre es en las tiendas porque me gustan más las cosas nuevas. Claro, no es boba. Y el cosa que hace mi casa es una cleptómana muy inteligente. Selectiva. ¿Tú robas para ti nada más o robas para repartir como Robin Hood? No, para mis hijos y para mí. No es así. Tú lo que pasa es que tienes envidia. Tú sabes qué es lo que me dice a mí. Ella me reprocha a mí que yo no mando cosas para Cuba casi, porque ella se la pasa de todo lo que roba, hace lo gusano eso y lo manda para Cuba. No, y entonces perdóname, tú no eres cleptómana, tú eres una descarada. A ver, pero doctora, yo tengo entendido. Y no se pone a pensar en mi sobrino, que es lo que me interesa a mí. Es sobrino, porque no es ella. Tu sobrino, tú fueras a verlo. Porque yo no voy a verlo por no verte la cara, porque eres una descarada. María, dentro de la conciencia que tienes, porque eres consciente de tu problema, ¿no te estás dando cuenta dónde estás arrastrando a tus hijos y a tu familia? A mis hijos eso no le importa. Yo se pone muy contenta cuando yo le llevo la ropa buena. Óyeme, mi amor, ¿tú oíste que te van a quitar a tus hijos la próxima vez que te encuentres? Se roba a otro. ¿O no lo oíste? No, Tom. Sí, lo oí. ¿Y eso no te preocupa? Sí, un poco. ¿Un poco? Eso, un poco. A ella no volvemos le interesa. En breve para explicar la conducta de ella. Insisto, es una enferma. Para que toda conducta tiene una razón de ser. Y la mayoría de las veces inconsciente. Y cuando una conducta es compulsiva, o sea que usted no puede pararla, es un síntoma serio de algo, ¿ok? Ella misma dice que ella ve las cosas y que ella no puede parar, que ella las tiene que coger. Pero aquí está el esposo, el que ha estado corriendo detrás de fianzas y cosas para ella. Que venga por aquí don Miguel. ¿Usted se siente en esta situación? Yo he tenido que sacar a esta señora hace muy poco tiempo, por quinta vez, de la estación de policía, porque ha sido capturada a la salida de las tiendas robando. Yo
soy un hombre humilde, tenemos dos niños, pero le he dado todo lo que he podido a los niños y a ella. Ella no ha podido conseguir trabajo, es verdad, está en una situación, pero nosotros nos enseñaron, a mí, a mis hermanos, mis padres, que se puede ser humilde pero honrado. Claro. Y yo trabajo para darle todo lo que puedo. Pero no es cuestión de honrar, es que no puedo resistirlo, no puedo resistirme, ¿no lo entiendes? ¿Usted qué le explica a sus hijos, señor, cada vez que su mamá no duerme en la casa porque la agarraron robando? Yo evito tener que darle esa explicación de la realidad de lo que está pasando. Uh-huh. Debe evitarlo todo lo que pueda. He dicho que he estado enferma en el hospital porque quiero evitar que los niños... ¿Qué edad tienen? 6 años y 5. Muy sí, pequeño. Pero lo más lindo es de que él tiene que salirse de trabajar cuando ella cae presa, entonces tengo que salir de trabajar yo para cuidar a los niños yo y turnarlo porque la niña la cogieron presa otra vez. Claro. Señor, ya esta es la quinta situación. Sí, pero al ver que recae y recae y recae, ¿no ha pensado hacer nada? ¿No sabe que su esposa está enferma? Bueno, yo comienzo a darme cuenta cuando veo, para hacer un poquito de historia, ella, cuando llegamos... vimos que yo noté de que venían a la casa objetos que no sabía cómo eran de dudosa procedencia. Mm. Porque yo sé el dinero que yo le doy y lo que ella puede comprarse. Y ella sabe que yo le he comprado lo que he podido. Da, porque no das mucho tampoco. Bueno, pero con lo que te dé podría sobrevivir, no tienes necesidad que de estar haciendo esto. Que puede decir la verdad. Sí. Porque si yo he podido salir adelante, tú podrías salir adelante también. Entonces resulta de que yo noto de que hay algo que no está bien, pero sí, siempre se justificaba. Un momento, ¿usted la llevó al psicólogo? Yo la llevé a tratamiento psicólogo. ¿Y qué yo quiero tú? Que le digo que dijo el psicólogo, que hasta él científicamente estaba un poco desconcertado en un veredicto final, o sea, en un resumen, en un resumen de cuál es el cuadro clínico de ella, porque de momento presenta la cleptomanía como enfermedad, pero psicológicamente se desdobla como una persona que está consciente de lo que está haciendo. Sí, yo también soy cleptómano. ¿Tú no le tienes miedo a la cárcel, María? Usted la llevó un psicólogo malo, no sé, señor. Es que he estado muy poco tiempo dentro. Ah. Bueno, ¿quién tiene la razón? Doctora, yo le doy la razón a la hermana. No le des más dinero, déjala que la metan presa 10 o 15 años y tú verás que sale de ahí sin cleptomanía. Doctora, no le puedo dar la razón a nadie porque considero que no han hecho el tratamiento como debe ser y la verdad yo estoy un poco confundida con el término cleptómano porque hasta donde yo entiendo es una persona que aún teniendo dinero le gusta robar. Aquí es otra cosa diferente que seguramente usted nos la va a explicar. ¿Y qué dice el bombón? Pues yo también estoy muy... Me encuentro muy confundido, doctora, porque también hay un cambio de identidades, hay cleptomanía, y, o sea, hay una serie de enredos ahí que me gustaría que usted descifrara. Uh-huh. Bueno. Vamos a ver qué dice la audiencia. Número uno, Jessica, que es la hermana que quiere matar a la otra hermana porque tiene un problema. Y número dos, María, que es la persona que tiene una compulsión de disfrazarse y robar. Número tres, nadie. Va a votar. Jessica, 50%. María, un 6%. Nadie, un 44%. Conducta obedece a una razón de ser. Aún un asesino en serie es asesino en serie por algo. Nadie tiene ninguna conducta que no tenga una razón de ser. ¿Ok? Si usted es agresivo por algo. Si usted es violento por algo. Todo tiene una razón de ser. Ok, que usted puede estar loco de remate y entonces por eso que una gente mata a otra, pero si está loco, no. Lo mandan para el psiquiátrico, no lo meten preso, porque estaba loco. Si no está tan loco, dicen que tiene responsabilidad. Entonces, señora, usted tiene un problema serio, serio. Todo lo que es compulsivo y que usted no puede parar de hacer es un problema psicológico. A mí no me interesan las etiquetas. Total, ¿qué hacemos con una etiqueta?
¿Qué hacemos con saber que ella es cleptómana o no? ¿Resolvemos el problema? No. Y ese fue el error del psicólogo. Él quería ponerle una etiqueta. Si yo le hago a ella un genograma, un diagrama de la familia, que estoy viendo ya que hay problemas, porque para tener ese peso hay que estar mal. Hay que estar ansioso o hay que tener un problema endocrinológico serio, ¿verdad? O sea, están en mucho sobrepeso, quizás hay mucha ansiedad. ¿Usted sabe lo que es emigrar? Quizás ella venía con problemas y al emigrar se detonaron esos problemas y por eso comienza a robar. Robar es un síntoma. La mayoría de los niños que roban, los niños no roban normalmente. Cuando un niño roba, abra los ojos, hay problemas. Es un síntoma de que el niño tiene problemas. ¿Ok? Ella necesita ayuda psicológica y hay incluso grupos de apoyo para personas que roban o para personas que tienen una conducta compulsiva y son gratis. Doctora, estoy de acuerdo con usted, pero yo quiero dejar aclarado una cosa a ella y a su hermana, de que yo todo menos perder a los dos niños. En ningún momento estoy dispuesto porque he sido un buen esposo y he sido un buen padre. Exacto. Por lo tanto, yo quiero decir aquí en público y quien me esté viendo, de que mis hijos no los voy a perder por Family and Children ni por nada, porque ella tenga, o sea, por la situación que ella esté presentando de que esas instituciones me vayan a quitar los niños. No, y Dios lo libre. Y Dios lo libre, porque lo primero es que los niños institucionalizados ninguno salen bien. O sea que, por favor, búsquele ayuda. Gratis la hay. Ella necesita ayuda y, señora, ella necesita comprensión. Y no que la culpen y la pongan contra la pared. Porque ella tiene una compulsión. Toda compulsión tiene una razón de ser. Ahora, hay una sola compulsión, que es una conducta que usted no puede controlar, que usted no puede parar, que es una obsesión, que ya todo el mundo, hasta los que le gustan poner etiquetas, que se llaman DSM, 4, 5, si eso es un libraco así, donde están todas las enfermedades, sobre todo las mentales, ¿verdad? Y entonces ahí te dicen, eso es una enfermedad, si pasa esto es alcoholismo, y se pasan años los psiquiatras en eso, ¿verdad? El DSM 4 o 5, que ahora están peleando por el 6, o no sé si el 5, ya ni me acuerdo. El DSM dijo, el que esté de moda ahora, el 4 o el 5, que hay una sola compulsión y obsesión que está bien, que todo el mundo debe tenerla. Hasta que ustedes no saben cuál es. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Quién? ¡Ver quién tiene la razón! ¡Exacto!